Sean señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Qué gusto saludarles. Hoy vamos a dejar un poco de lado el fútbol para la editorial de esta noche, para hablar acerca de lo que está sucediendo en torno al Abierto Mexicano de Tenis. Fue una pésima idea, ¿eh? Una pésima idea cuando salieron los boletos a la venta el día 4 de octubre del año pasado, que obviamente pues nadie iba a esperar que se fuera a destrozar una ciudad como se destrozó Acapulco gracias al huracán Otis. 20 días después, prácticamente, 21 días después, pues se agotaron los boletos y muchos de los tenedores de estos boletos, como ha sido la tradición en la historia del Abierto Mexicano de Tenis, pues acaban de inmediato, se compran y bueno, pues estos hombres, estas mujeres que van a Acapulco o iban a Acapulco durante muchos años a ver el Abierto Mexicano de Tenis, iban a sus departamentos, se ponían de acuerdo con ciertos amigos, estaban, pues era una comunidad bastante amplia, bastante, bastante interesante, atractiva, y el socialité mexicano se reunía, ¿no? Durante prácticamente una semana en el puerto de Acapulco, en el gran estadio, el nuevo estadio ya también de Mex Tennis. Cuando vino el huracán Otis y se destrozó Acapulco, pues también se destrozaron muchos de estos departamentos y hay pocos hoteles y de los cuales estos hoteles están dando la noche hasta 9,500 pesos. Carísimo, 9,500 pesos por noche, porque obviamente se acerca el Abierto Mexicano de Tenis. Una idea de la organización del Abierto junto con la gobernadora Evelyn Salgado, que era el momento con el Abierto Mexicano de Tenis del renacimiento, digamos, del puerto de Acapulco. Pero no, el puerto de Acapulco sigue destrozado y sigue la gente muy molesta, la que compró los boletos, porque se acercaron con el comité organizador a tratar, la mayoría de ellos, de que les devolvieran su dinero, porque no iban a poder ir. Primero, porque no hay la hotelería suficiente. Segundo, porque la hotelería que existe es muy cara. Y tercera, porque sus departamentos o los departamentos de sus amigos o de sus familiares están destrozados. Entonces no tienen dónde dormir. No puede ser que en este país todo sea a beneficio del organizador. No puede ser que todo sea a beneficio de los gobiernos en cuestión de imagen y no se puedan devolver los boletos cuando realmente no hay las condiciones para hacer un torneo de esta envergadura. Tenistas, obviamente muchos no van a venir, no irán. Y mucho público está en este momento, y es cuestión pública, se pueden meter a Facebook, donde están los grupos de venta de boletos de una manera inmisericordia. Una reventa de boletos, a ver quién los quiere, ¿no? Lo de lo perdido, lo que aparezca. De verdad es que increíble que no haya un control en esto, que la gobernadora no haga absolutamente nada, que la empresa Mex Tennis no haga absolutamente nada, y que uno de los grandes acontecimientos deportivos del año lo echen a perder por miserables, ¿eh? Por miserables. Pero eso sí, habrá, claro, los fifís que vayan perfectamente bien a las tribunas, pero los llevarán a lo mejor en helicóptero y de vuelta, ¿no? O harán como lo hace el gobierno, ¿no? Que va a revisar Acapulco desde la base militar y nunca ha tocado una calle en Acapulco. Terrible, ¿eh? Terrible. Iniciamos Reacción en Cadena.